mochar el pelo. ¿Hoy vas a hablar de Froilán, de Oscar Oski o de quién? A ver. De Jesús Morales. Ah, soy yo de mí. Mira que le cortó el pelo a Sebastián. Sebastián, mira qué guapo. Sí, ya tenía un casco, te extrañaba. ¿Qué es tu rollo con Froilán? No, si mira, mi nariz quedó bellísima. Me encanta, y él es mi cliente, viene para acá, pero claro, la nariz te quedó preciosa, pero... Bellísima. No sé, pero como ya basta, ¿no? ¿Qué haces? Viendo mi nariz. ¿O quieres mostrar al novio? No, el novio está ahí tranquilito. O sea, hay necesidad de que yo llegue al gimnasio y me encuentre así. O sea, de verdad. El gentío esperándote. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Thank you.
la autonomía. Mejora en muchos casos el sonido. Las clases de ciclismo estacionales pueden ayudar a aliviar cargas emocionales, aumentar el enfoque, en solucionar todos los problemas que tenemos. Alegro, ¿verdad? Es cíclico, continuo y nunca hacemos punta talón. Nunca hacemos eso. Nunca. O sea, no existe stream bike hacer eso. ¿Ok? Nuestro pedaleo. Y nunca hacer punta talón. Vamos a hablar un poco más adelante, sino que vamos a trabajar también ese componente emocional. Vamos a sentirnos bien, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, no solo la parte física corporal, sino también el componente emocional. Nuestra estructura, eso no está permitido. ¿Ok? Lo correcto es pedalear así. Y nunca hacer punta talón. El trabajo en este momento podemos tener lesiones. Lesiones en la rodilla, lesiones en los pies, lesiones en la muñeca. Podemos sentir en algún momento que se nos adormecen las manos, pero porque estamos haciendo o una hiperextensión de la mano con respecto a la cierto de la mano, o hacemos mucha presión hacia las manos y lo que tenemos que sentir no es relajado. Por lo tanto, tenemos que cuidar la técnica. Es importante, sobre todo en el pedaleo, que tengamos... con queso. Miren eso, está delicia.